Sí, recién decía Tulio Ginés, el arquitecto que además de skater, bueno, es el que estuvo acá, que diseñó el skatepark y que trabajó muchísimo para esto. Bueno, hablaba casi 10 años de trabajo, desde que empezó todo hasta hoy que estamos inaugurando la segunda etapa. Así que realmente muy contento, muy satisfecho con lo que logramos hacer entre todos. Entre el Estado municipal, el gobierno municipal, hay un aporte importante, un poco más de 2.300.000 pesos de inversión aquí en materiales, pero también mucho trabajo de los skaters, de los jóvenes, de todos los que están comprometidos con este deporte. Una de las premisas nuestras de gobierno es trabajar justamente por todos ellos que están aquí disfrutando de esto. Si están aquí practicando un deporte, están manteniendo su cuerpo sano, su mente sana, están en un grupo social que se contienen entre ellos mismos y son todos beneficios. Más allá, por supuesto, las cuestiones de seguridad que tiene, porque como bien dijo uno de los que habló en la inauguración, es un deporte extremo, hay que cuidarse el cuerpo, pero realmente tener esto a disposición de todos los chicos jóvenes de Esquel, y no tan jóvenes también, porque hablaban de hasta los 80 y pico años también se puede hacer. Bueno, los no tan jóvenes, hay algunos que están bastante veteranos y siguen aquí andando en skate. Así que realmente muy contento por todo esto que está pasando, esto que hemos logrado, como dije hace un ratito, lograr que los esquelenses tengamos razones y excusas para salir a la calle, para no quedarnos en casa todo el tiempo porque el clima no acompaña, porque no tengo nada que hacer, porque como muchas veces se dice, en la ciudad no hay nada que hacer. Hay mucho para hacer en Esquel, hay mucha movida deportiva, hay mucha movida cultural. Bueno, y esto es algo de lo que, de las cosas que hay para hacer en nuestra ciudad. En otras ciudades también están estas cosas, pero las ciudades más grandes estas cosas cuestan caro. Y aquí está al alcance de cualquiera que quiera venir y quiera practicar, lo puede hacer. Así que este apoyo que le estamos dando a toda la juventud, bueno, es hasta donde hemos podido llegar hoy y seguimos con este objetivo, ¿no? De darle a nuestros jóvenes, especialmente a ellos, ¿no? Al resto de la sociedad también, pero a nuestros jóvenes dar cosas para hacer en nuestra ciudad. Ese es el interés, lo hacemos para nosotros principalmente esto, pero también para que nos vengan a visitar, que sea una razón para que algún argentino o gente de otros países decidan venir a nuestra ciudad. Una razón más para venir a nuestra ciudad es este skatepark, que realmente es grande, está muy bien diseñado, dicho por quienes practican este deporte. Y bueno, le dije a Nico y a todos los que viajan gracias a este deporte, que promocionen este skatepark, que promocionen su ciudad y que hagan que aquí se realicen eventos. Tenemos una razón más para hacer eventos regionales, nacionales o hasta internacionales, como hemos hecho en otras oportunidades. Y bueno, que vengan aquí que inviten a todos con los que ellos se ven a través de las redes sociales a que vengan aquí a disfrutar este skatepark y, por supuesto, los llevaremos a visitar todos los otros lugares que tenemos para que vean.